Pues vamos a ver al líder del campeonato, el Barça, también en esta fecha 6. Ha ido a la cerámica este Villarreal-Barcelona, que viene siendo una garantía de espectáculo y de goles. No arrancó mal el partido, Ricky, porque Jeremy Pino había hecho un gol de absoluto crack. No contó por fuera de juego. Sí. Este gol lo hace Haaland, lo hace Mbappé, lo hace Messi, lo hace Cristiano, lo hace Yamal. Está en todos lados del mundo, lo anularon, pero qué jugada, qué formidable. Y del otro lado, a ver, el Barça, este, señores, fue un partido extremadamente entretenido, como siempre, estos dos equipos que juegan y dejan jugar, innumerables situaciones de gol por parte de los dos. Se marcaron 6 la temporada pasada entre estos dos, 4-3 y 5-3. ¿Se acuerdan que de un Barcelona-Villarreal vino aquella renuncia de Xavi en el mes de enero y todo lo que terminó derivando después en la temporada? Doblete de Lewandowski. Para que el Barça ande bien, Lewandowski tiene que andar bien. Esa es una realidad. Qué gran recurso, ¿no? En esta anotación después aparecería José justamente cerrando la punta de la pinza para poner el 2-1. Se metía Villarreal en la pelea. No merecía todo este castigo porque había sido un equipo que había tenido buenas clave en el primer tiempo. Sí. Este es clave. Porque Nicolás Pepe mano a mano con Ter Stegen. Tapa Ter Stegen al córner y de ese córner la lesión. Esto. La jugada de la lesión. Ahora tendremos a Moisés Llorens reportando, pero se habla de 8 meses de baja para el arquero. Sino que sería terrible para Barcelona, sus aspiraciones, porque, a ver, como comentábamos en lo que es el previo, siempre un equipo, si quiere aspirar al título, gran portero, gran actuación y un delantero que está en su momento. Parecía haber gran portero como Lester Stegen y los goles también de Lewandowski, aunado a lo que te da Lamine Yamal, ¿no? Hay que ver si Iñaki Peña sería o no la apuesta para encarar la temporada o si el Barça acudiría, como le permite el artículo 7 de la Liga, al mercado en una compra, digamos, extraordinaria. Pablo Torre con un desvío del 3-1 y luego Yamal, que lo genera casi todo en el Barça, provoca el penal y la asistencia, Ricky, que sirve para el quinto gol, es una locura, más allá que Lewandowski se perdía el penal. Sí, no, impresionante lo de Yamal en esa asistencia. Acá vemos un gol anulado, 3 en total, pero bueno. Al final del día es un Barcelona arrollador, goleador, con muchos ausentes. Sin embargo, el fútbol no cambia. Esta es la pelota de Yamal a Rafinha. Otro que vive un momento extraordinario. Sí, este pase es una locura de Rafinha. O sea, 6 de 6 los entrenadores del Barcelona que ganaron sus primeros 6 partidos de liga lo había hecho el Tata Martino, que no ganó el título. Y luego 2 antecedentes, Tito Vilanova, campeón, y Luis Van Gaal, campeón. Igualmente es el 7º técnico en toda la historia de la liga, que gana sus 6 primeros partidos, ni siquiera Guardiola, solamente para darnos una idea. Moisés Llorens con nosotros en esta edición de Fuera de Juego. Muy gusto saludarte. Más allá de la victoria del Barça y de su pleno de triunfo 6 de 6 para ser líder en solitario, hay que tener el último reporte de Marc-André Ter Stegen y todo apunta, Moy, a que la situación es muy delicada. ¿Cómo están? Saludos desde Villarreal. A mi espalda el estadio de la Cerámica, el viejo campo del Madrigal, donde el Barça aplastó esta tarde por 1-5 al equipo de Marcelino García Toral. Un partido con trampa, puesto que el Barça acudía con 8 bajas, salió con 9. Ahora explicaremos las primeras informaciones que conoce ESPN en torno a la grave lesión que ha sufrido Marc-André Ter Stegen. El Barça, como decíamos, aplastó al Villarreal en un choque en el cual el Barça supo disputarlo muy bien. Acabó imponiendo, evidentemente, su lógica de juego, dirigido por un Pedri magistral, por un Lamin tocado por una varita y por un Rafinha incansable. Después de ponerse 0-2 y de ver cómo el Villarreal recortaba diferencias, se lesionó Marc-André Ter Stegen. Posible rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Lo mismo que sufrió hace ya muchos años Ronaldo Nazario, siendo futbolista del Inter Milán. Puede perderse, si se acaba confirmando, lo que resta de temporada. Podría estar entre 8 y 9 meses de baja el portero alemán después de ver cómo le traicionaba la articulación, caía al suelo y ya no se podía mover. El Barça, que volverá a la actividad el próximo miércoles, recibirá en casa al Getafe con un objetivo, 7 de 7. Aquel día habrá homenaje seguramente a Marc-André Ter Stegen. Desde Villarreal, desde el estadio de la Cerámica, Moisés Llorens.
Pues ahí está, abrazo Moy, muchísimas gracias. Era lo que se venía especulando. Estas son las lesiones que tiene hoy el Fútbol Club Barcelona. Gaby, Bernal, fuera toda la temporada. Christensen, se supone que hasta enero. Frenkie de Jong. Ronald Araujo, también se suponía que hasta enero. Hay que ver si se recupera antes. Dani Olmo con tema muscular. Fermín López con esta sobrecarga de partidos por ir con todas las selecciones posibles y por haber. Y con el Fútbol Club Barcelona. Y ahora la de Marc-André Ter Stegen. Que hable la gran interrogante que ya hablábamos en la previa, Ricky Dioni. Si el Barça tiene que encarar la temporada con Iñaki Peña o si tiene que ir al mercado. Y en ese mercado, ¿quién? Y ahí está el nombre de Keylor Navas. Sí, es lo que decías. A ver, yo pienso que si tienes un portero, tu segundo portero, y a la primera de cambios no le das lo que es la confianza, entonces no tendría por qué estar en la nómina. Bueno, el Madrid tenía Lunin y fue por Kepa. Terminó está jugando bien. Lunin. La situación pero, muy parecida a la temporada está bien, pasada. Pero Lunin terminó respondiendo y terminó siendo mucho más que Kepa y respondió mucho más de lo que mucha gente pensábamos en el tema de Lunin. Después ya no disputó lo que fue la final de Champions, la disputó Thibaut Courtois. Pero insisto, si tú no vas a confiar en el portero que está debajo de Ter Stegen, entonces no tendría que estar en tu nómina si es que vas a salir al mercado a buscar un portero, por mucho que pueda ser Keylor Navas o ver quién. Ricky, ¿qué tiene que plantearse el Barça en las próximas horas en las que se espera, insisto, se va a hacer oficial este reporte que ya adelanta Moisés, rotura completa del tendón rotuliano y por tanto 8 meses de baja para el arquero alemán? Tiene que salir a buscar un arquero urgente, porque una cosa es ser un arquero suplente de un equipo grande donde jugás muy poco, para reemplazar a un arquero para una Copa del Rey o para alguna lesión menor, eso está bien, pero a largo plazo los arqueros suplentes de los grandes equipos, lo de Lenin fue una grata sorpresa, porque Ricardo mismo te lo dijo, Dionisio, lo trajeron a Kepa porque no le tenían confianza a Lunin y terminó siendo Lunin el arquero que terminó atajando mejor, pero eso no significa que no salieron a buscar. Acá sí, Keylor Navas, lo mejor que hay disponible, lo tienen que ir a buscar. Tiene la experiencia, tiene la capacidad y seguramente que va a querer revancha y va a querer jugar en el Barcelona, va a querer ir con los brazos abiertos. La otra cosa es que Iñaki Peña el año pasado, reemplazando a Ter Stegen, que estuvo muchos partidos afuera, fue medio un colador, señor. ¿Ustedes no se acuerdan? Le hacían goles por todos lados. O sea, ya ahí la confianza de sus compañeros, todo, tienen que salir a buscar un arquero. Y al buscar otro arquero, Dionisio Bueno, hace de que Iñaki Peña siga intentando mejorar. Hay competencia para ver quién se queda bajo los tres palos. Pero no te puede dar lujo tampoco de que se te lesione Iñaki Peña. ¿Y a quién pone? A un chico de la Masía de 15 años. 16. Me extraña, Dionisio, ya va la segunda vez en dos programas que le venís errando feo. Fíjate, mi querido Ricky, yo lo que digo es que le tiene que dar la confianza para que sea Iñaki Peña el que cubra a Ter Stegen. Y si va a traer otro portero, pero no es pensando que quizá de inmediatamente lo va a poner titular. Puedo comprar contigo el de que Iñaki Peña sienta que hay alguien debajo de él o a la par de él para que entonces no se relaje y además de que no se sufra esta situación de que si se lesiona Iñaki, pues me quede sin portero. Sí, tienes que ir, pero no pensando que es el que inmediatamente va a entrar a sustituir a Ter Stegen y no darle la oportunidad a Peña, porque si yo soy Peña digo, señores, si no me dan esa oportunidad, yo pido mi salida, ¿para qué estoy? No sé, Iñaki Peña no está en este momento para pedir salidas. Vamos a suponer y a confirmar esa información. Bueno, no la da por un hecho el diario La Vanguardia. Pone solamente el nombre de Keylor Navas en la mesa como una opción que podría ya estar contemplando el Fútbol Club Barcelona. Si llega Keylor, ¿tú jugarías con Iñaki Peña? Yo le daría primero la confianza a Iñaki Peña. Si llega Keylor Navas. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Que bueno, supuestamente es mi segundo portero, en el que confío después de Ter Stegen. Si no confío en él, entonces ¿para qué lo tengo en la plantilla? Pero es que nadie dice que no confíes. Si vas por un portero que aparentemente tendría más recorrido y mejores condiciones. Más recorrido, pero su momento, ¿cuál es también? ¿No? Ricky. ¿Cuál es su momento? Sí. ¿Qué es Keylor? ¿Con quién jugarías tú? Si es Keylor, recordemos, esta noticia viene de Madrid. Antenitas repetidoras de Madrid, siempre se los digo, después se enojan conmigo. No hay nada de eso, no se sabe nada. Es un jugador que está libre y de Madrid empiezan a... No, es el diario La Vanguardia el que lo adelanta. En dado caso, la noticia viene directamente de Barcelona, Ricky.
Bueno, es lo mismo en este caso. Tenista repetidora de Barcelona, entonces. Porque es Keylor Navas que jugó en el Real Madrid y ahora... O sea, lo estaban sacando en camilla a Ter Stegen y ya estaba saliendo la noticia de Keylor Navas. Señores, paremos un poco. A ver, no había llegado al hospital y ya lo... Y un poco más, dicen que ya lo habían contratado por 8 años. No sabemos ahora. ¿Cómo está Keylor Navas? Es lo que yo digo. ¿Cuál es la actualidad de Keylor Navas como para pensar que tenga que asumir directamente? Digo esto también. Si Keylor Navas está como cuando dejó de jugar hace unos meses en el Paris Saint-Germain, yo digo sí, ya es el titular. Chao Iñaki Peña. ¿Quién es Iñaki Peña? Ay, Dionisio, decir que me enojo, me voy, que se vaya, nadie se va a enterar. A ver, tenés que traer un arquero importante para las metas del Barça, que es por lo menos salir campeón de España. Bueno, pues ahí está. Tú no has dicho qué pensarías en el tema de Keylor Navas. Tiene que ser titular. Hay que ver la actualidad. Esa es la cosa. De Keylor Navas. Me parecería una puta se borra. Del Barça. Se borra. Porque no sé cómo está a día de hoy Keylor Navas. Getafe y Osasuna en esta doble jornada que tendrá la Liga a partir de esta semana. Luego regresa a la Champions, hay que jugar contra el Young Boys y el resto de partidos que tendrá el FC Barcelona, aunque si se confirma lo de Ter Stegen, da igual, se va a perder absolutamente todos. Estamos con las imágenes.